Aquí Fuenlabrada se ha llevado la victoria ante Valencia Basket por 94-89 en un choque decidido en los instantes finales. Un partido que comenzó con el paso cambiado, ya que se rompió uno de los tableros en el calentamiento, lo que retrasó el inicio. Hubo tiempo también para homenajear en pista a tres deportistas locales. Ambos equipos imprimieron un alto ritmo anotador en la primera parte, siendo San Emeterio el faro valenciano con 16 puntos. Al descanso 4-7-5-2. Mientras, en la pintura, Dubljević impartía ya sus legendarias lecciones para mantener a los visitantes por delante con pequeñas ventajas. Los de J. Cuspinera no perdieron el norte en ningún momento, sobre todo por una brújula llamada Marco Popovic, que aparecía en el parquet con certeros aguijonazos. Sin embargo, fue Paco Cruz el líder indiscutible en los locales. El escolta, que anotó dos triples seguidos para empatar a 76, coqueteó con el triple doble con 21 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Valencia Basket vio como su esfuerzo anterior debía renovarse en ese nuevo escenario, momento en el que surgió Guillem Vives para sostener las esperanzas de triunfo. Pero para entonces, los madrileños ya habían cogido velocidad de crucero. La confianza en sus opciones se vieron potenciadas con un Kravtsov dominador en la pintura, autor de 19 puntos con alley-oops de esta factura. Sería no obstante otra punzada de Popovic la que hizo claudicar a los de Jaume Ponsarnau. El croata enchufó un triple letal a 80 segundos del final, gracias a un rebote de fe de Cristian Ejenga. Este resultado supone la octava victoria de un Montaquit Fuenlabrada que toma aire en la cruda lucha por la permanencia de la Liga Endesa.